buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén mirando este video. Bienvenidas a un nuevo video. Ahora sí no peinada, ahora sí no peiné y pues bueno, vamos a tener que soportar. Así que pues bueno, chicas, bienvenidas otra vez, como les digo, a este videito. Y pues bueno, ahora va a ser de limpiar nuestra estufa, porque la mera verdad la tenemos peor que las patas y la cara y el... ¿Para qué les platico? Entonces, pues... Bueno, se las voy a enseñar para que vean qué cochina la tengo. La estufa. Miren nomás, chicas. Miren nomás. Y esto es ni de una semana. Este fue de anoche que hicimos un chocolate. Pero miren nomás cómo está todo esto. Y pues ahorita la vamos a dejar bien limpiecita, así que pues acompáñenme a lavar mi estufa. Y pues bueno, chicos, vamos a proceder a usar brazo. Este es brazo, nada más que le quitamos el papelito, así que vamos a rociarlo. Ya rociadito todo, hasta las estas varillitas, las parrillas. Y también a la pared, porque ahí está bien sucia. Y también a esta. Mesa, déjale. Aquí, y la licuadora también, para que ande bien bonita. O sea que todo esto, chicos, todo esto le vamos a echar. Y así lo vamos a dejar unos minutos, bien ahogada en el brazo, para ahorita que sea la tallación, sea más fácil. Así que acompáñenme. Y le voy a dar su limpiadita a lo que es esto. Así que pues bueno, sigan viendo. Déjalo. Y pues bueno, chicas, ya le volví a poner otra vez para que se le quite. Ahí ya le medio limpié, así que pues bueno, así quedó. Y ahorita ahí voy a ver si se le quita eso, si se ve feo. Así que pues bueno, vamos con la segunda talla. Thank you.
Pues bueno, chicas, después de 20,000 años y después de 1,000 talladas, ya quedó lo que es la licuadora y la estufa. Y pues bueno, les voy a enseñar para que vean y aprendan cómo se limpia una estufa toda mugrosa y apestosa. No más, chicas, miren nomás. No quedaron perfectos los orificios ahí, pero también la ven lo que son estas, las parrillas, ¿eh? Para que no digan, ¡ay! Y quedó bien lavadita, chicas, como vieron. Le eché agüita para que fuera más fácil y no le quedara comida pegada. Y así quedó la mesa y así quedó la licuadora. Y hizo falta detallitos, ahorita le voy a limpiar, espérenme. Y pues bueno, chicas, ahora sí, ya estuvo bien limpiecita. Y aquí también ya le tallé, miren. Aquí también ya le tallé, fue lo único que se le pudo quitar. Pero esta preciosura ya quedó. Y miren, se ve diferente. Ya ahí ya no está sucio. Y esto, déjenme les enseño. Pensé que era mugre. O no piensen que es mugre. A ver. Miren. Son tornillos. Pues que les pusieron porque la arreglaron la licuadora. Así que pues así quedó el videito de hoy. Ya vamos a poner los lindos y preciosos frijoles. Nos vemos en un próximo video, chicas. Bye.